Okay, we're going to start with the vocabulary of Unit 8. This is the last unit and the last exercises that we're going to be doing. During this unit, we're not going to have a test. We're just going to do the exercises. And we have 2 weeks for finish the semester. And this is the last part. Okay, let's start with Unit 8 vocabulary. Alert. Alerta. Along. A lo largo o por la orilla, por ejemplo, el ejemplo aquí dice, let's walk along the river after dinner. Along es como por un ladito del río. Apart, separados o aparte. Cuando digo, our birthdays are only 2 days apart, quiere decir que nuestros cumpleaños tienen 2 días de diferencia. Aware, ser consciente o estar consciente. Bother, molestar. Bright, brillante. Charge, carga. Sí, como cuando tu teléfono necesita carga, I need to charge my phone, esto cargar mi teléfono. Choice, opción. Company, compañía, de compañía de estar con alguien. Condition, condición. Condition also can be to speak about the weather, como the weather condition, las condiciones climáticas, o cómo está el clima. Contact, contacto o tocar. Crosswalk, el paso peatonal, ese donde se supone que deberían de estar las rayas pintadas para que crucemos la calle. Dead, muerto. Die, morir. We can use die to people and also to technology stuff. Lo podemos usar como, ay, mi computadora se está muriendo. Distract, distracción o distraerse. During, durante la película. Else, como otro. Spaghetti, sure, excellent choice. Is there anything else you would like to order? ¿Hay algo más o hay alguna otra cosa que desee ordenar? Empty, vacío. Like right now, all classrooms are empty because we are working online. Extra, igual. Extra, como you have to pay extra for the French fries, tienes que pagar un extra por las papas. Flashlight, lámpara. Freedom, libertad. Helpful, útil, cuando una persona es útil, servicial. Imaginary, imaginario, like ghost. Impossible, imposible. Independent, independiente. Keep, como mantenerse, ¿no? Let's keep in touch, vamos a mantenernos en contacto. Keep también puede ser como guardar. Leader, líder, igual como los líderes natos. Lecture, lectura. Nap, siesta. Native, nativos o originarios. Own, propio, like my own room, mi propio cuarto. Pedestrian, peatón, los peatones cuando andamos caminando en la calle. Pick up, recoger. Power, más que poder, aquí sería como fuerza. Privacy, privacidad. Pros and cons, pros y contras. Real, real, de veras. Reflect, reflejar. Responsible, responsable. Romantic, romántico. Safety, seguro, seguridad. Score, puntaje o puntuación. También score lo usamos como para anotar cuando anotan un gol o una carrera en deportes. Share, compartir. Sidewalk, banqueta. Snake, serpiente. Take care, cuidarse o cuidar. Ring. Ring puede ser un anillo. Ring también es sonar, como cuando te suena el teléfono, lo usamos como verbo. Ticket, boleto o entrada.
Toothbrush, cepillo de dientes. Underwear, ropa interior. Warning, advertencia. Wish, deseo. And that's all. Now we're going into the exercise. Después nos vamos a ir al ejercicio acá abajo en Vocabulary Practice. También recuerden que los ejercicios les aparecen en la parte de assignments. Vamos a hacer el que dice A2 Practice. Y ya saben que aquí el ejercicio, pues no hay pierde. Es únicamente escoger cuál de las opciones es la correcta. Y ese sería el primer ejercicio.